Los terremotos son una gran fuerza de la naturaleza y que a cada año dejan centenas de víctimas alrededor de todo el mundo. Cada vez que la Tierra se estremece, es señal de desgracia y de muerte en varias partes del planeta. Los científicos han intentado diversas formas de prevenir este tipo de catástrofe sin mucho éxito. Sin embargo, el cuerpo humano también sufre temblores, pero a diferencia de los terremotos, nosotros podemos prevenir, tratar y controlar este tipo de enfermedades. Enfermedad de Parkinson. La vida es un verdadero milagro. Vivir con salud es un don divino. Pero al menor descuido de nuestra parte, un accidente o una exposición a factores ambientales pueden resultar en una enfermedad grave, e incluso la muerte. En este punto, entra en acción la ciencia médica, capaz de prevenir, tratar y sanar innumerables enfermedades. Crónicas de Salud. El Parkinson es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, lentamente progresiva, sin causa conocida y que raramente ocurre antes de los 50 años. El doctor Ramiro Villavicencio es neurocirujano en el Hospital Santa Cruz de la Caja Petrolera de Salud. Él es considerado una de las más grandes autoridades médicas en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson en todo el país. Él ha sido el primer neurocirujano en realizar esta técnica en pacientes que sufren de esta enfermedad en la ciudad de Santa Cruz. Esta enfermedad ha sido ya descrita hace aproximadamente 120 años, justamente por el doctor James Parkinson, que él a un principio la llamó la parálisis agitante. Parálisis porque el paciente estaba paralítico, estaba duro, pero al mismo tiempo se movía. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad, como les digo, de la tercera edad. La relación que se presenta por edad más o menos es de 1 en 100,000 personas. Pero existen las formas jóvenes. Hay personas e incluso gente en la que tiene los síntomas de Parkinson desde los 20 o 25 años de edad, que son las formas muchísimo más jóvenes, que tienen otro tipo de presentación, sobre todo de investigación de las causas. Usted está viendo Crónicas de Salud. Vivimos en un mundo repleto de enfermedades que amenazan la vida de cada ser humano en el planeta. Menos de un tercio de la población mundial cuenta con seguros médicos o una adecuada atención de salud. En muchos países, los servicios de salud ofrecidos por los gobiernos locales son precarios o incompletos. Algunas regiones del globo tienen menos de un médico para cada 1,000 habitantes. Crea, su salud es muy importante para que exista tamaño descaso. Enseguida vuelve Crónicas de Salud. Cuando nos enfermamos, quedamos imposibilitados de trabajar, estudiar e incluso de divertirnos. Las enfermedades causan miles de millones de dólares en perjuicios anualmente a los gobiernos, empresas, seguros médicos y a cada familia que tiene que gastar con terapias, con medicamentos, con internaciones, con hospitales, con servicios médicos y con otros profesionales de salud. Evite enfermarse. Prevenir sigue siendo mejor y más barato que tratar cualquier enfermedad. Siga viendo Crónicas de Salud.
La enfermedad de Parkinson tiene los siguientes signos y síntomas. Esta enfermedad compromete ambos sexos igualmente y se caracteriza por rigidez muscular, temblor de reposo, disminución de la movilidad e inestabilidad postural. La anomalía principal consiste en una pérdida de neuronas de un área específica del cerebro que producirá la disminución de una sustancia llamada dopamina, alterando los movimientos llamados extrapiramidales o no voluntarios. Esta enfermedad es insidiosa, pudiendo comenzar a veces con un temblor, con la falta de mímica facial, la disminución del parpadeo, la mirada fija o con movimientos lentos. La voz podrá ser monótona, escurriendo con facilidad saliva por los cantos de la boca. La piel, principalmente la facial, es lustrosa y seborreica. El Parkinson tiene tres síntomas, uno que es el temblor, uno que es la bradikinesia, que quiere decir la disminución de los movimientos, y el otro es la rigidez, que es la dureza. Esos son los tres síntomas cardinales del Parkinson por los cuales el paciente acude a la consulta. La marcha se queda cada vez más difícil, con pasos pequeños, arrastrando los pies, con los brazos encogidos, tronco inclinado, y en casos más avanzados, la persona aumenta la velocidad de la marcha para no caerse. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad de carácter degenerativo y la principal causa de queja de los pacientes siempre es el temblor que presentan en reposo. Otras veces puede quedarse parado con enorme dificultad para colocarse en movimiento. Los temblores, que son involuntarios en una o varias partes del cuerpo, se caracterizan por las tres R's: irregular, rítmico y de reposo. También se caracteriza por disminuir con los movimientos voluntarios, manifestándose principalmente en las manos. Como existe una hipocnesia, que se caracteriza por el déficit de los movimientos automáticos, el paciente se queda como que parado, estático, con movimientos voluntarios lentos, disminuyendo la capacidad incluso de escribir, quedándose la letra pequeña y el lenguaje monótono y a veces ininteligible. El diagnóstico en la fase inicial muchas veces no es fácil y deberá ser realizado por un médico, preferencialmente neurólogo, que dirá si la causa es idiopática, es decir, desconocida, o si es debido a otras causas. Los síntomas pueden ser debidos a varios medicamentos como fenotiazinas, haloperidol, reserpina, litio y flunarizina. Sin embargo, en este caso no suelen ser tan intensos. La intoxicación por monóxido de carbono, manganeso, infartos cerebrales de ganglios de base, hidrocefalia, traumatismos cráneoencefálicos y la encefalitis pueden ser la causa de esta enfermedad, que tiene tratamiento y control, pero no tiene cura. El diagnóstico, a medida que el tiempo pasa, se hace más nítido, evidente y fácil. El diagnóstico a veces en un principio puede ser difícil, ¿no? Puede hacer confundir. Generalmente el paciente piensa de que está temblando porque está con una tensión nerviosa, o el paciente piensa que está caminando mal porque ha tenido un golpe de frío, pero el médico neurólogo, un buen clínico, ya se da cuenta de que es una enfermedad de Parkinson y entonces empieza a realizar sobre todo estudios laboratoriales, empieza a realizar estudios de tomografías, resonancias magnéticas. Pero el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es casi y absolutamente clínico.
Enseguida vuelve Crónicas de Salud. Continuamos con Crónicas de Salud. El tratamiento consiste en el uso de medicamentos, fisioterapia, psicoterapia y, en casos seleccionados, la cirugía. Lo que favorece a un paciente puede desfavorecer a otro. Es importante tener cuidado con ciertos tipos de medicamentos que desencadenan o empeoran el síndrome parkinsoniano. Con un paciente de Parkinson vamos a empezar primero a darles soluciones. Soluciones que hoy por hoy son de tipo medicamentoso y posteriormente son de tipo quirúrgico. Pacientes con Parkinson pueden tener problemas mentales como depresión, grados diversos de demencia propios de la enfermedad y empeorado por los medicamentos. Se consigue controlar este serio problema principalmente con la clozapina, que trata los cuadros psicóticos, pudiendo mejorar también el temblor. Esa droga necesita de una supervisión médica severa. Los antidepresivos forman parte del arsenal terapéutico con sus debidos controles. Cariño y estímulos son elementos importantísimos en una buena evolución del paciente. La levodopa es un precursor de la dopamina. Esa dopamina es la que el cuerpo ya no está produciendo. Entonces, se creó la levodopa. Se la aisló la levodopa y se la empezó a administrar a los pacientes con Parkinson. Y con eso fue realmente la maravilla de las maravillas, porque los síntomas del Parkinson, tanto la rigidez,
la dificultad de los movimientos y el temblor desaparecieron por completo. Pero pasaron los años, los pacientes seguían con el mismo tratamiento, un año, dos años, tres, cuatro, cinco, seis. Y a partir del quinto, del sexto año, ya se notaba de que la eficacia del medicamento ya no era la misma que al principio. Al contrario, mientras más medicamento tomaba el paciente, tenía otro tipo de problemas. Y es que a eso le llamamos las fluctuaciones. Fluctúa el paciente entre estar completamente inmóvil a estar moviéndose, pero desmesuradamente. Para evitar esos problemas con la levodopa, se han empezado a crear otro tipo de medicamentos que ayuden a la levodopa a no ser muy tóxica. Entonces, se han empezado a hablar sobre los agonistas de la dopa, quiere decir los que trabajan igual que la dopa. Si bien no tienen el mismo efecto, pero hacen de que se disminuya las dosis de la dopamina que se da por vía oral y que los síntomas de las fluctuaciones motoras mejoran. Entre el principal está la bromocriptina, después tenemos otro medicamento importante que es el pramipexol, después tenemos la selegilina y toda una serie de medicamentos que es de manejo propio del neurólogo parkinsonólogo. Pero llegamos al extremo en que el arte del parkinsonólogo llega hasta un cierto punto. Entonces, ahí a renacido nuevamente la cirugía. Desde hace años que se utiliza el tratamiento quirúrgico para el control de la sintomatología parkinsoniana, ahora actuando sobre los temblores, ahora sobre la rigidez, con técnicas y resultados muy variables. El tratamiento quirúrgico podrá ser indicado en casos sumamente seleccionados. Lo que se hace actualmente en tratamiento de Parkinson es la estimulación cerebral profunda. Colocar electrodos en el cerebro, ahí donde antes hacían la lesión, donde quemaban la lesión, donde quemaban las células, un electrodo a la derecha y otro electrodo a la izquierda. Y esos electrodos los conecta a una batería, tal cual como vemos en los pacientes con marcapaso. Entonces, ese electrodo que viene del cerebro, por detrás trae un cablecito que lo conecta a una batería. Y esa batería va a enviar impulsos eléctricos al cerebro. Y mandando esos impulsos eléctricos al tálamo, va a frenar esos impulsos, sobre todo anormales, que existen en esa zona del cerebro que te producen los síntomas de Parkinson. La enfermedad es progresiva. La enfermedad va a seguir siendo progresiva. El paciente va a seguir agravándose. Entonces, para evitar una cirugía dentro de 6 años, 7 años, otro 8 años, entonces se le coloca un electrodo también, digamos, en el lado sano, que además ayuda cuando se estimula el lado sano, también ayuda al lado enfermo a que esté mejor. Esta estimulación cerebral profunda, la ventaja que tiene es que no destruye ninguna célula cerebral, no se hace lesión, solamente se coloca los electrodos y se manda impulsos eléctricos. Si de aquí a X años aparece otra nueva técnica, por ejemplo, se pueden retirar esos electrodos y se puede colocar otro tipo de técnica. Se puede hacer el implante, por ejemplo, de células madre, que está muy, muy repandido y que está empezando
alborotar al mundo científico. Todavía no hay nada específico, pero ya está empezando a aparecer ese tipo de terapias. Con esta cirugía de Parkinson, con esta estimulación cerebral profunda, se ha logrado también una mejoría notable de los síntomas del Parkinson. Es decir, que con esta cirugía hasta un 70% se logra controlar las fluctuaciones motoras. El quinto mes operatorio, la señora se encuentra bastante bien, tiene algunos síntomas todavía, pero se los va controlando con la estimulación que se le hace en forma periódica y con la administración de los medicamentos. No hay temblor, no hay rigidez, es una paciente que está en fisioterapia. Para mayor información sobre el tema que usted está viendo, ingrese a nuestro sitio en internet www.cronicasdesalud.com. Existen innumerables enfermedades y accidentes en los cuales no es posible alterar el curso de su desarrollo, prevenir a que ocurran o sanarlas por completo. Sin embargo, en varios casos, usted tiene el poder para cambiar la enfermedad que le aflige, pudiendo lograr una mejor vida y por mucho más tiempo. La pregunta es, ¿usted hará buen uso de este poder? ¿Cambiaría usted el futuro de su salud y de su vida si supiera cómo hacerlo? Nosotros podemos ayudarle. Crónicas de Salud.